Hola, ¿qué tal? Hoy comenzamos un nuevo programa de Mundo de Ideas con el invitado que ahora mismo os voy a presentar. Él es Raúl Martín, el director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. Un gran amigo del programa Mundo de Ideas. ¿Qué tal, Mar? Encantado de estar aquí recordando viejos tiempos. Vamos, sí, muy bien. Sí, sí, un placer, la verdad. Bueno, el 27 de noviembre todos tenemos una cita. Ineludible. Tenemos que ir a Feria Valencia porque es el Día de la Persona Emprendedora. Bueno, cuéntanos, Raúl, ¿por qué tenemos que ir todos allá a la persona emprendedora? Bueno, pues yo creo que hay que ir porque, independientemente, es verdad que todos estos años ha estado muy bien organizada, pero este año le hemos dado una vuelta importante de tuerca, está bastante más organizado, hay más ponentes de calidad, mejorando lo que ya ha pasado durante los últimos años, que es que durante ese día todo el mundo del emprendimiento está ahí. ¿Hacia quién está dirigida este macroevento? Importante porque, buena pregunta, porque mucha gente, sabes que cuando hablamos de emprendimiento, como comentábamos antes también, parece como que el empresario de toda la vida está un poco como más enfadado, ¿no? Porque no, es que solamente os dedicáis a gente que quiere emprender. Lo primero es que yo creo que un empresario es emprendedor y un emprendedor es empresario, con lo cual está dedicado a cualquier empresario que quiera venir y al cual nosotros le podamos ofrecer pues cualquier tipo de incentivo de todos los que ofrecemos. Es interesante también que este año hemos optado por dividirlo en colores para que sea más claro para el emprendedor que va el poder acceder a pues información sobre todo lo que son los distintos incentivos. ¿Qué diferentes áreas va a haber? En principio las áreas tienen hemos pensado que coincidieran con lo que son las distintas áreas de IBACE. IBACE es el organismo que organiza, ¿sabes?, el Día de la Persona Emprendedora. IBACE es un organismo que se crea este año, el 1 de enero de este año, un poco como consecuencia de aglutinar distintas competencias, ¿no?, que estaban en distintos sitios. Pero bueno, básicamente lo que se pretende es hacérselo más fácil a la empresa, ¿no? Pues antes está por una parte lo que es internacionalización con el IBEX, estaba el IMPIBA, que lleva toda la parte de innovación, estaba la parte de SEPIBA también, estaba en nuestra parte también, que es la parte de financiación empresarial, que estaba en Instituto Valenciano de Finanzas, pues todo esto ahora mismo está dentro de IBACE. Entonces estas cuatro áreas principales son las áreas que en principio van a tener cabida identificada por colores en todo lo que es el Día de la Persona Emprendedora, además de lo que son actividades de emprendimiento, especialmente, pues, por ejemplo, todas las que se están llevando a cabo desde aquí, desde las universidades, vamos. Bueno, ya se ha celebrado en Alicante, hubo más de 2.000 personas que acudieron al Día de la Persona Emprendedora en Alicante, Castellón también tiene su día, y en Valencia, como decimos, eso es el 27 de noviembre, es gratuito totalmente, está abierta a todo el mundo, pero eso sí, hay que inscribirse en la página web. También se van a lanzar algunos concursos, muchísimos concursos, pero si quieres nos puedes comentar el tema de los retos, sí, que es muy interesante. Esto es muy interesante. A ver, hay un programa que se llama 5U, que es un programa nuevo también de este año. Se llama 5U porque a fin de cuentas lo que hemos hecho es que cada universidad escogiera una de las iniciativas que mejor maneja e intentara expandirla al resto de las universidades. Entonces, dentro de esta dinámica hay una que es de talento, ¿no?, que es detección de talento. Entonces, lo que hemos pensado es, a través de las universidades, emitir ciertos retos, ¿vale? Pues puede ser un reto matemático, puede ser un reto, no sé, los que cada universidad decida, y durante ese día se plantearán esos retos y a los ganadores de esos retos se les va a dar un Raspberry Pi, que es un ordenador pequeñito de estos de $35, del que además yo aquí he hablado hace un tiempo, porque pensamos que para el perfil de personal que va dirigido este tipo de retos, pues ya no es un perfil que sea como que va buscando un premio de bastante importe, sino algo así muy chulo y con el que va a poder hacer muchas cosas, como es un ordenador de $35, que sabemos que está triunfando en el mundo entero, pues es un buen premio. Entonces animo a la gente a que esté atenta de lo que son los retos a través de las universidades, que se presente, porque yo creo que es una buena manera de detectar talento, que lo hay, claro. Bueno, os animamos todos a que echéis un vistazo a la página web de Emprendem Junts, porque también están, pues eso, también premios para empresas, bueno, diferentes concursos para también tema fotográfico, una buena forma de luego ilustrar cómo ha sido la jornada, bueno, pues a todo aquel que suba fotografías propias de este evento, pues también hay algunos premios preparados. Y es muy interesante también, había un proyecto que era el proyecto Startup UV, que se hace aquí, y de hecho se sigue haciendo. Entonces, bueno, debido a este proyecto, la Universidad Politécnica de Valencia fue un poco la escogida para implantar este proyecto en el resto de universidades. Entonces se ha hecho un macro certamen en el cual se van a coger los mejores proyectos de todas las universidades y al final los ganadores se conocerán el Día de la Persona Emprendedora y la entrega de premios va a ser ese día. Y hay una cosa muy interesante que es nueva y que este año vamos a hacer, y es dar financiación a los dos primeros en la categoría, digamos, de startups ya consolidadas y que veamos que tiene trayectoria. Las dos primeras empresas recibirán financiación a través de préstamo participativo de IBACE Financiación 1, 25
5.000 euros y el otro de 15.000 euros, que no significa que en un momento dado ellos no puedan aplicar para más financiación a través de lo que son los programas que tenemos. Pero es muy interesante porque va a ser el primer año que esto se está haciendo y demuestra pues, que al final, oye, si estos proyectos que salen realmente tienen recorrido y son buenos proyectos, pues nosotros tenemos que estar ahí para financiarlos, vamos. Uh-huh. Hay que decir que un evento como el del Día de la Persona Emprendedora es ideal para practicar networking. Uh-huh. Así que todos con un buen taco de tarjetas y bueno, pues para todas las personas que podamos conocer, que se puedan crear sinergias, puedan ser proveedores, clientes, sí. Bueno, pues darles la tarjeta. Hay un montón, incluso habrán zonas en las que se podrá hacer un pitch, se podrá conocer también inversores y yo creo que es un buen momento para que cualquiera se acerque y por lo menos verlo porque es interesante. A ver, al final se ha intentado también dotar de más calidad a lo que son los contenidos, es decir, uh-huh. que quizás haya menos contenidos que otros años, pero sí que, bueno, que el contenido sea de calidad. ¿Se puede adelantar algún ponente? Bueno, hay bastantes emprendedores de éxito y luego están, digamos, casi todos los actores de emprendimiento que están aquí en Comunidad Valenciana, pues estarían por una parte todo lo que es Lanzadera, lo que es Business Booster, lo que es Plug and Play y toda esta gente, Momentum en este caso, toda la gente que está haciendo, cada uno un poco bastante especializado, ¿no? Y en su área, pero que están haciendo las cosas bien. Yo te diría que una de las cosas precisamente buenas, o por lo menos hablando de lo que nosotros hacemos, es que hay muy buena relación con toda actor de emprendimiento aquí. Es decir, nosotros tenemos convenios con cualquiera que haga emprendimiento aquí en la Comunidad Valenciana y esto no es común tampoco. Es decir, cuando vas a otros países, vas a otras comunidades, va por una parte lo público y va por otra parte lo privado. Y aquí yo creo que en emprendimiento, tanto universidad como cualquier actor que ya digo, esté metido en emprendimiento como nosotros, realmente pues hay muy buena relación y se están haciendo muchas cosas juntos, vamos. Uh-huh. Si te parece, vamos a ver un vídeo de la edición pasada, uh-huh. de 2013, donde nos dan algunos consejos para hacer un buen networking. Es el primer paso para hacer networking. Esta actividad tiene un protagonismo especial en el Día de la Persona Emprendedora. Para darme a conocer y para que la gente me conozca mis servicios. Lo segundo es que es una actividad útil. La colmena es una actividad grupal que pretende enseñar los tres principales secretos de los mejores networkers. El primero, aportar valor primero. El segundo, cuando vamos a una actividad de networking, queremos tener un objetivo concreto, ¿qué es lo que quiero conseguir hoy? Y el tercero es hacer seguimiento de forma regular. Inmediatamente después de hacer los contactos, queremos ponernos en contacto con ellos para crear una relación valiosa. Me he divertido mucho y ha sido sensacional, la verdad. Muy diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado a hacer networkings. Otra iniciativa de esta práctica es el speed networking. Los participantes tienen 90 segundos para proponer sus proyectos a su interlocutor. Personas profesionales que no se conocen y que en el menor tiempo posible pues desean conocer al mayor número de personas. 90 segundos es el tiempo necesario para crear interés en una persona. Me parece espectacular porque normalmente nos enrollamos un montón hablando de un montón de cosas y eso de tener que ir al grano, explicar quién eres, qué ofreces al mundo en 90 segundos y que hagan lo mismo contigo, pues da mucha vida. El objetivo de todas estas actividades es establecer una red de contactos profesionales. Hacer networking es una habilidad imprescindible para un empresario. ¿Quién quiere ser la mejor amiga? Ellos lo saben y por eso ponen todos sus sentidos en conseguirlo. Ha sido una experiencia muy buena, toda la conexión que ha habido humana y bueno, lo bien que nos lo hemos pasado. Siempre es una manera muy buena de poder llegar a nuevos contactos que no los puedes encontrar por la calle. Una vez más, el Día de la Persona Emprendedora impulsa y reconoce la iniciativa empresarial. Bueno,
Bueno, y como decimos muchas veces, el Día de la Persona Emprendedora, pues realmente es todos los días del año, porque todos los días del año desde la Generalitat apoyáis a los emprendedores. Sí, además es muy importante este año también, pues somos Región Europea Emprendedora para el año 2015, que esto hay mucha gente que no lo sabe, no, tampoco sé por qué, porque la verdad es que sí que pues ha tenido resonancia, quizás menos que en otros países, que también es una cosa que tampoco entiendo, pero bueno, somos Región Europea Emprendedora para el año 2015, solamente han habido 12 regiones en Europa que han sido regiones europeas emprendedoras. ¿Y qué significa esto? Porque bueno, lo que me preguntan últimamente es, ¿pero cuánto dinero nos dan? A ver, bueno, ¿para qué independientemente sirve? De que puede tener luego sus consecuencias en cuanto a que nosotros vamos a presentarnos a fondos Interreg de la Unión Europea con el resto de regiones emprendedoras, yo creo que lo bueno que tiene es que estás ahora mismo en un nivel top junto con el resto de regiones europeas emprendedoras top, que han sido pues Helsinki por una parte, Nord-Brandenburg, en este caso Cataluña por ejemplo también ha sido en España, y son regiones top en Europa que lo están haciendo muy bien en emprendimiento y que nosotros ahora mismo estamos con ellas. Esto es importante. ¿Qué es lo que hace que seamos Región Europea Emprendedora? Pues bueno, un poco lo que nos planteamos al presentarnos es, aquí hay muchos eventos, digamos, de emprendimiento, muchas acciones, digamos, de emprendimiento que están funcionando bien, vamos a intentar aglutinarlas todo, creamos una especie de plan estratégico, y además ese plan estratégico, como he dicho antes, tiene el consenso de todos los actores del emprendimiento en Comunidad Valenciana, y esto es importante. Entonces elaboramos una estrategia, conseguimos el consenso de toda esta gente, la verdad es que hay muchas acciones que hacemos conjuntamente con otras entidades, y bueno, en junio del año pasado pues nos comunicaron que hayamos sido Región Europea Emprendedora para este año, junto con la región, en este caso, de Lisboa y Irlanda del Norte, que son las tres regiones, son tres regiones por año. Entonces, bueno, la verdad es que fue... ¿Y qué actividades se van a hacer o qué es lo que se va, vale, va a ocurrir en el 2015? Lo bueno que tiene esto es que en función a este plan estratégico se han desarrollado todas las acciones, con acciones nuevas que se van a hacer, como por ejemplo la creación de un censo del emprendedor, que es un proyecto en el que estamos metidos, uh-huh, y que yo creo que puede ayudar mucho para al final saber si realmente lo estamos haciendo bien a nivel de emprendimiento. La creación del Consejo Valenciano del Emprendedor, esto es muy importante, y esto es algo también que no está en muchas otras comunidades, y es un organismo en el cual vamos a contar con emprendedores que al final tiene que dar respaldo a todo lo que es la estrategia de emprendimiento. Pero bueno, en enero o así habrá un acto de apertura en el que probablemente venga la región también de Helsinki, en Finlandia, que tenemos una muy buena relación con ellos, y también estamos intentando hacer acciones puntuales para poder llevar a emprendedores a Helsinki, a lo que son los programas tanto Startup Sauna como Slash, ¿no?, que es el evento de inversión más importante allí, y bueno, la verdad es que trabajando con bastante ilusión en todo esto, vamos. Uh-huh. Bueno, pues los emprendedores que nos vean dirán, sí, todo esto está muy bien, los eventos, pero yo para poner en marcha mi empresa necesito dinero, financiación. Claro. Uh-huh. Bueno, decir a este nivel también, nosotros desde la parte de IBACE Financiación, este año tenemos 9 millones para lo que es la línea de emprendedores. Decir también que es dinero que se está dando, es decir, aproximadamente desde que un dossier entra hasta que se valida y se da el consentimiento, podemos estar hablando de unos 2 meses, que además es un periodo de tiempo realmente corto comparado con otras entidades como puede ser ENISA en este caso. Uh-huh. Sí que es verdad que a nivel de comunicación corporativa, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y de hecho lo estamos haciendo, porque yo, bueno, hago infinidad de jornadas de financiación un poco explicando esto, decir que se han dado 18 millones de euros desde final de 2011 en casi 150 operaciones, y son 150 empresas que han recibido financiación nuestra, y además que reciben financiación nuestra en el momento que se firma el préstamo. Es decir, no, esto no es una subvención. Ya hemos hablado muchas veces que la subvención es un mecanismo que evidentemente no ha funcionado, y además eso es algo que es un préstamo, que a fin de cuentas cuando el dinero vuelve pues reabierto otra vez en lo que es financiación. ¿Dónde tienen que acudir las personas para solicitar estos préstamos? Bien, esto es importante. ¿Qué tiene que tener una empresa para poder solicitar este tipo de financiación? Innovación, es decir, tiene que tener innovación. ¿Y qué es innovación? ¿Innovación significa que tienes una empresa de TIC? No, innovación significa innovación en cuanto a que es un proyecto innovador, ¿eh? Siempre pongo un ejemplo de un zapato que hacemos, que se hace en Elche, de una sola pieza. Pues bueno, eso es algo que es innovador y no tiene nada que ver en principio con TIC. Entonces, para certificar... ¿Y una empresa que da trabajo, aunque sea tradicional o no tradicional, pero tampoco se puede catalogarse como innovadora? Tiene otros mecanismos, efectivamente. A ver, nosotros tenemos lo que es la línea de microcréditos, ¿vale?, que son para empresas tradicionales y normales y son hasta 25.000 euros. Uh-huh. Y luego tenemos para empresas innovadoras, que son la mayoría, tramos desde empresas que tienen 4 meses de antigüedad hasta 5 años, desde 25.000 hasta 200.000 euros, a través de un préstamo participativo siempre.
Si tú eres emprendedor y quieres acceder a este tipo de ayudas, que después si has sido estudiante del Politécnico, lo mejor que puedes hacer es venir aquí a Ideas, y Ideas te va a asesorar. Ideas va a ser quien nos presente a nosotros el plan de empresa con todos los requisitos, con su plan de inversión, y ellos, y que va a ser Ideas, va a certificar lo que es la innovación en este proyecto. Y nosotros en su momento pues aprobaremos o denegaremos. A ver, siempre digo que si el proyecto es bueno va a tener financiación seguro, y esto lo puedo decir tranquilamente porque muchas veces el problema que tenemos es déficit también de proyectos, es decir, no hay tantos proyectos como pueda parecer, o no llegan tantos. Entonces de ahí el esfuerzo que estamos haciendo también en comunicar, pues para que todo este tipo de incentivos al final pues lleguen, porque es un incentivo buenísimo, no requieres garantía personal. Es a tu aval, podemos decir que tu aval es tu plan de empresa. Efectivamente, y esa es la clave. Por eso que somos estrictos en cuanto a que ese proyecto debe de tener innovación. Esa es la clave. Es decir, tiene que ser viable. Eso es. Es decir, no es un proyecto. Normalmente, si tú vas con este tipo de proyectos a una entidad bancaria, lo normal es que tengas una puerta giratoria y estés siempre fuera del banco. Porque no, claro, es riesgo esto. Entonces, las entidades bancarias, pues ahora mismo no optan por el riesgo. Nosotros apoyamos este tipo de proyectos siempre que evidentemente sea un proyecto innovador, tenga un respaldo abajo. ¿Y qué tipo de interés se aplica? Vale, esto, el interés es variable en función de los resultados de la empresa. Es decir, si tú tienes malos resultados, irías al tramo inferior, que es lo normal, además tener malos resultados en los tres primeros años. ¿Se va a dar en los tres primeros años del ejercicio? Los préstamos pueden ser hasta 5 años durante un tramo, y hasta 7 en caso de que sea la línea Business Angels. Pero, digamos, la antigüedad de la empresa está entre 4 meses y 3 años para la línea emprendedores, y 4 meses y 5 años para la línea Business Angel. ¿Qué tienen de diferente? La línea emprendedores tendrías que venir a través de una entidad colaboradora. En la web de IBACE están todas, y aquí, pues, por ejemplo, Ideas es una de ellas. Y aquí vamos a pedir una aportación del promotor pequeña, del 15%. Es decir, en caso de que ellos soliciten 100.000, pues ellos tendrían que poner en este caso 15.000 euros. Uh-huh. Que lo normal es que los hayan puesto, porque contamos también el capital social que se haya metido en lo que es la empresa en la creación. Y para la línea un poco más senior, que sería la línea en este caso de Business Angel, nosotros coinvertimos con el Business Angel. Es decir, tú encuentras un inversor que confía en tu proyecto, ese inversor es un inversor certificado, ese inversor nos trae a nosotros el proyecto, y si el inversor ha metido 100.000, lo normal es que nosotros metamos 100.000 también. Es decir, pareamos lo que es la inversión, y está funcionando bastante bien. Siempre apostamos porque hay una coinversión, aunque sea mínima, ya sea del promotor por una parte, o ya sea en este caso, ¿vale? Si un inversor ha entrado en tu proyecto y se está mojando y está entrando ahí, lo normal es que ese proyecto para nosotros pues tengamos que reconocerlo, claro. Bueno, vamos, ahora mismo tienen que estar también con los preparativos en el Día de la Persona Emprendedora. Entonces vamos a ver un poquito un vídeo del año pasado de cómo se está preparando esta macro jornada. Bueno, luego daremos paso a este vídeo de Ya la Persona Emprendedora. Hemos visto el vídeo donde se ofertan, bueno, pues todos aquellos servicios que tiene Instituto Ideas, aquí la Universidad Politécnica. Hay que estar atentos también a la web que hemos visto, www.ideas.upv.es, porque dentro de muy poquito se van a celebrar los premios Ideas, así que todos los emprendedores que hayan nacido aquí en el seno de la UPV pues tienen una oportunidad para ser candidatos para estos premios. Raúl, ¿eres optimista con el futuro emprendedor? Yo sí, desde luego, sí, además yo creo que estamos en un momento para emprender, probablemente el mejor momento que hayamos vivido en cuanto a lo que es consideración de que alguien pueda poner en marcha su empresa.
Bueno, yo hablo también desde un poco mi experiencia, ¿eh? Siempre lo hemos hablado, que al principio pues hay un problema cultural importante, y lo normal es que cuando pues digas que vas a crear tu propia empresa te digan, pero no, sería mejor que te prepararas una oposición, como fue mi caso. Entonces, yo creo que esto está cambiando, cada vez hay más reconocimiento social hacia el emprendedor. Es verdad que tenemos que aprender muchas cosas, una de ellas pues se habla también, esto está ya bastante manido, ¿no?, que es todo el tema del tratamiento que se da al fracaso, que en otros países, pues como es Estados Unidos, pues evidentemente si tú fracasas incluso es algo bueno, ¿no?, para el que quiera apostar por ti en un proyecto posterior. Pero bueno, también me consuela que es un problema europeo, no es un problema solamente español, aunque nosotros sabes que españoles somos muy, muy siempre... nos autocriticamos, ¿no? Bastante. Somos demasiado autocríticos. Es cierto. Evidentemente aquí creo que tenemos que mejorar, pero en cuanto a lo que son incentivos para emprendimiento, yo creo que estamos en un momento bastante bueno. ¿Por qué? Pues porque hay muchas empresas y particularmente en Comunidad Valenciana, estamos hablando de que aquí se están creando 35 empresas al día en Comunidad Valenciana. Entonces es un número bastante superior a lo que es la media nacional, que da también un poco fe de del trabajo que se está haciendo. Sí, sí, además, ya no solamente incentivos a la hora de financiación, que los hay, como he dicho antes, siempre para un buen proyecto, sino incentivos a través de muchas otras cosas que son necesarias cuando creas tu empresa. Es decir, aquí todo se está hablando mucho del tema del mentoring, puedes acudir a muchísimos organismos que te van a ayudar, que te van a poner en contacto con inversores. Esto hace 15 años era impensable. Uh-huh. Es decir, aquí nadie hablaba de un inversor. Y ese cambio también yo creo que es bastante importante, ¿eh?, que en un momento dado pues ya pensemos en un inversor como alguien que puede ayudarnos a poner en marcha nuestro proyecto, que ese también es otro hándicap que hasta hace poco tiempo existía, ¿no?, que al final el inversor lo ves como una amenaza. Bueno, sabes que en emprendimiento hay un dicho que se dice siempre, si quieres ser rey o rico, es decir, si quieres llevar tu propia empresa únicamente o si quieres que entre alguien, ¿no?, y que te ayude a que esa empresa mejore. Entonces, a nivel de contacto con inversores, a nivel de organismos aquí, aceleradoras, pues como puede ser en este caso Momentum, como puede ser Plug and Play, nosotros tenemos Business Booster con todo el fondo nuevo Sinensis que tiene, programas que también tenemos con Guaira, que es la aceleradora telefónica, para coinvertir con ellos. Yo creo que el momento es buenísimo, ya no solamente a nivel de financiación, sino a nivel de contacto networking con mucha gente metida en este negocio. Y que te pueda ayudar a poner en marcha tu proyecto. Vamos. Hablando sobre, como has comentado, a veces el Business Angel se ve como una amenaza. ¿Cómo hay que enfocar esta relación emprendedor-Business Angel? ¿Cómo suele suceder? ¿Cómo también se puede acceder a ellos? Vale, es muy importante. A ver, aquí hay gente que lo está haciendo muy bien en Comunidad Valenciana, que en este caso es CV Ban y ahora que sé que ahora se llama Big Ban, ¿vale?, todo lo que es la asociación de Business Angel, pero se está dando el caso de que muchos otros inversores de renombre nacionales también acuden a Comunidad Valenciana, ¿vale?, porque ven aquí pues potencial en lo que son muchas empresas. Yo creo que lo importante a la hora de seleccionar inversor no es alguien que ponga dinero, porque si tu mentalidad es conseguir a alguien que ponga dinero, yo creo que nunca deberías apostar por lo que es un business angel, porque el business angel lo que te tiene que aportar son otras cosas, a nivel de networking, a nivel de experiencia, a nivel de que lleva muchos años en lo que es el mercado y te puede ayudar. De hecho, es paradójico, y esto es así, que mucha y esto da señal también de que esto está mejorando y de que ya está aquí en el ambiente, que muchos business angels, en su caso muchas empresas, prefieren tener menos dinero de un business angel de renombre que dinero solamente de alguien que solamente les vaya a aportar lo que es financiación y ya está. ¿Por qué? Porque ese business angel tractor, podríamos llamar, pues como podría ser en su caso pues un Caviedes, un Franz Soderbohm o cualquiera de estos, te va a abrir muchas otras puertas, en el sentido de pues que es gente que tiene bastante experiencia en este mundo, es gente que te puede poner en contacto con alguien, incluso es gente que en un momento dado te pueden hacer variar tu modelo de negocio, que eso es importante. Yo creo que a este nivel es importante ser modesto, es decir, bueno, te puedes estar equivocando y equivocarse. Entonces, tener a alguien que en un momento dado te diga, oye, mira, no, es que yo creo que deberías ir hacia este lado porque yo he trabajado con 700 empresas antes y pues, a donde vas no hay salida. Eso es muy interesante, vamos. Entonces, bien, y además de esto, si tú encima puedes conseguir una coinversión en este caso a través de lo que son nuestras líneas, pues es perfecto. Pero yo digo que lo principal no debe de ser la financiación y no debe de preocuparte tampoco el tanto por cien, porque además esta gente tampoco toma lo que son participaciones mayoritarias nunca, sino encontrar a alguien con el que tú te lleves bien, porque sabes que va a ir a tu consejo de administración, va a opinar y debe de ser alguien que te ayude a que tu empresa mejore, vamos. Que te va a aportar mucho valor. Pues si te parece, vamos a ver ahora sí el vídeo sobre el
Día de la Persona Emprendedora, esos preparativos que se están llevando ahora a cabo. Estamos en la recta final ya de la entrevista con Raúl Martín. Tú has estado más de 20 años al otro lado, sí, llevando una empresa, pues como emprendedor, luchando ahí cada día. Entonces, bueno, ahora tienes en tus manos también, pasan por tus manos muchos planes de empresa para este tema, pues, de los préstamos, de financiación, de todo. ¿Qué tiene que tener un plan de empresa para, por un lado, tener éxito en el mercado? O sea, saber si puede ser viable esa idea de negocio y que vosotros apostéis por ella. Buena pregunta, pregunta del millón. A ver, por partes. Yo creo, lo primero es, nosotros confiamos, o yo creo mucho, en un proyecto en el cual veo al promotor involucrado y en el cual el promotor toma parte en ese proyecto. Es decir, bueno, te puedes equivocar, pero si el equipo promotor es bueno, o sea, si el emprendedor es bueno, lo normal es que el proyecto al final tenga recorrido. Y esto es importante, es decir, nosotros no buscamos proyectos para que sean bombazos,
porque es absurdo. Y además esos proyectos lo normal es que lo cojan business angels como los que he hablado antes y lo quieran solamente para ellos y no quieran ningún tipo de financiación, porque al final lo que persiguen es pues poder hacer un exit, poder salir de esa empresa en un momento dado y tener su beneficio. Para el tipo de negocios que nosotros requerimos o el tipo de empresas, al final lo que queremos es que sea un proyecto viable y que sea un proyecto innovador, pero sin locuras tampoco. Eso sí, con es muy importante que, como he dicho antes, el promotor esté involucrado. Es decir, en muchas ocasiones vienen proyectos en los cuales el promotor lo que va a hacer es subcontratar todo el desarrollo. A ver, eso no vale, claro. Es decir, aquí lo que queremos es gente que realmente esté aportando lo que es su trabajo hacia lo que es la empresa en sí. Eso por una parte. Y luego la importancia, por otra parte, del business plan, ¿vale? Y de lo que es el plan de inversión. Ahora bien, ahora tendré que decir también que aproximadamente hay estudios que dicen que uno de cada 200.000 o así, o uno de cada millón es el que se cumple. Vamos a ver, ¿cómo puedes elaborar una estimación a 3 años de tus ingresos y tus gastos? Es casi como poner una bola del futuro y... Sí, pero ahí, incluso ahí conviene ser realista, porque en muchas ocasiones nos pasa que es gente que lleva 6 meses, no ha facturado nada y dicen que para el año que viene van a facturar, quiero decirte, 1 millón de euros. Evidentemente lo normal es que, entonces es preferible decir, oye, mira, durante los 3 primeros años nosotros vamos a perder dinero y el primer año igual facturamos 100.000 o 300.000 o 400.000. Y de hecho nosotros lo que hacemos en muchas ocasiones es cogernos a esto y sujetar desembolsos a hitos. Es decir, bueno, nosotros tú has pedido una financiación de 100.000, nosotros te vamos a dar 50.000 ahora y si cumples lo que dices que vas a cumplir durante el año que viene, haremos el resto de desembolsos, ¿no? Sujetos a hitos, siempre que sean razonables. Entonces yo creo que aquí lo importante es no perder la cabeza, es decir, que sean previsiones, que a fin de cuentas no dejan de ser previsiones, un poco realistas, si se puede, si realista es la palabra que puede ir con previsión. Pero bueno, en un caso como el de aquí, se supone que si tú vienes asesorado por Unideas, lo normal es que tu business plan sea consistente. Tu plan financiero es muy importante y lo que es importante también es saber para qué quieres ese dinero. Y el otro caso recurrente es, ¿pero cuánta financiación necesitas? No, necesito cuanta más mejor. No, a ver, esto, claro, al final tú lo que tienes que tener es un plan de inversión y tú tienes que tener claro que ese dinero se va a usar de esta manera durante estos años y ya está, pero sin, no hace falta engañar, ni hace falta inflar nada, simplemente se pone y tal. Es decir, realista, no perdamos la cabeza, porque a fin de cuentas lo normal es que nosotros nunca lleguemos al tramo máximo. Es muy difícil, el proyecto tiene que ser muy bueno para nosotros lleguemos a los 100.000, pero si ese proyecto es viable y es un proyecto, oye, que con 80.000 euros y su plan de inversión, pues puede ir bien. Lo normal es que si el proyecto es bueno, insisto, pues tenga esa financiación, vamos. Pues Raúl, ha sido un placer tenerte aquí en Mundo de Ideas. Muchísimas gracias, por toda esta información. Nos vemos en el Día de la Persona Emprendedora, seguro. 27 de noviembre. Y a vosotros también, pues muchísimas gracias por estar ahí fieles a Mundo de Ideas. Hasta la semana que viene.